Yo lo recuerdo leyendo siempre. García Tavares creció siempre entre libros. Y a los 15 empezó a escribir poemas. Y a los 17 años publicó su primer libro, Un panorama de la crítica literaria en México. La poesía era el eje de sus intereses. Y es, me parece, naturalmente el tema central de su biblioteca. Pero también la filosofía, la historia. Había temas que le interesaban en particular por la poesía, a partir de la poesía. Yo creo que ese era un poco también el caso con la ciencia. García Tavares decía que un hombre educado no podía ignorar la ciencia, el conocimiento científico. Pero, por ejemplo, también despertó su interés por el esoterismo, una pasión rara, digamos, muy poco frecuente entre los lectores mexicanos. No es la biblioteca de un bibliófilo que se dedicara a coleccionar libros o ediciones raras. Son los libros que a él le interesaba leer. Si no todos los libros, cuando menos, he leído decenas, cientos, mil. Y no lo digo, no, por vanidad. Muy al contrario. Después de tantos piélagos de letras en el sistema vascular, adquiérense deberes máximos y apenas el derecho mínimo a preguntarse con delicadeza cuántas calladas horas faltan aún para reconocer el fruto verdadero. Los prístinos ecos de la lectura, sazonados a prisa por un amanecer.